la preocupación que manifiestan en este documento es por la falta de planificación estratégica del gobierno para abordar lo que está pasando en nuestro país, que es esta perilla un poco más abierta y la reincorporación de muchos a la actividad laboral. Para el Frente Amplio, las medidas que ha llevado a cabo el gobierno son insuficientes y denotan que no hay un plan. Esto fue lo que dijo el senador del Frente Amplio, Daniel Olescar, con quien ya estamos conectados. Buenos días, Olescar. Buenos días, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Perfecto, en esta nueva normalidad que todos salen por Zoom, escuchamos bien. Olescar, bueno, ¿por qué son insuficientes? ¿Qué es lo que ustedes le presentaron hace un mes al presidente en esta comisión que habían hecho y que no se han tomado en cuenta? Bueno, nosotros le presentamos un plan que constaba de aproximadamente 43, 44 medidas. Pero para empezar con lo del plan, lo que nosotros queremos decir es que la actual situación es sistémica. Hay una situación sanitaria, una situación económica y una situación social. Y hay entre ellas un triángulo de interacciones que, a nuestro juicio, en la medida que las medidas en materia económica y social son insuficientes o de poca monta, genera un triángulo vicioso, es decir, se autoacumulan los problemas en la medida que los sectores que más necesitan ingresos porque lo han perdido en este periodo no lo reciben, ¿eh? Eso provoca, digamos, un menor poder de compra en el mercado interno y a su vez influye negativamente sobre las posibilidades que las personas que no tienen obligación de salir permanezcan en sus casas. Entonces nosotros le propusimos un plan que en general está bastante alineado con lo que se está haciendo en casi todas partes del mundo. El documento no lo tiene porque es muy largo, pero hay un anexo en donde repasamos, en mi caso eso lo hice yo, le hicimos un repositorio de todo lo que está pasando en otras partes del mundo. Le planteamos un triángulo virtuoso que tiene, digamos, una medida central, que es la garantía de un ingreso básico en un salario mínimo nacional para todos aquellos que por distintas circunstancias, algunas más estructurales, como aquellos que reciben tarjeta Uruguay Social y asignación familiar, otros coyuntural, porque a veces se dice, bueno, ahora cayó mucha gente en la situación de necesitar un apoyo porque pasó una nubecita, digamos, ¿no? Y yo creo que pasó una tormenta, ¿no? Hay que reconocer que para todos aquellos que vivían de un mercado interno, digamos, el mercado interno les cayó. Entonces, esa medida, ¿por qué decimos que es un triángulo virtuoso? Porque tiene impacto sobre la vida de esas personas, pero en segundo lugar, contribuye al aislamiento social porque permite que las personas se mantengan en sus casas. Y en tercer lugar, genera ingresos para las economías locales, digamos, para las pequeñas empresas, medianas, ¿no? Los comercios de cercanía, las peluquerías, los sanitarios, los plomeros, los que arreglan autos, etcétera, que hace circular ese dinero. Entonces, el impacto, obviamente, esto no quiere decir que con este triángulo virtuoso no vaya a haber impactos en la economía, pero van a ser mucho menores y, sobre todo, van a ser más equilibrados. Porque la preocupación del Frente Amplio o de este documento no es solamente en esta coyuntura. El triángulo virtuoso no es solo para la coyuntura, sino también es para el día después. Porque nosotros compartimos la idea, o en este caso, bueno, no está en el documento, lo digo yo, pero en general compartimos que es probable que en el marco de estas posibles salidas que hay, la economía uruguaya transite hacia una V, digamos, ¿no? Ustedes saben que ahora está un poco de moda esto de ponerle letras a las salidas económicas, ¿no? Sí. Entonces, una de ellas es una caída muy importante, ¿no? Y luego un crecimiento, por eso se llama V, porque representa una letra B corta, digamos, ¿no? De la misma dimensión que la que se había generado en la caída. Pero la preocupación es que esa salida no puede hacerse sobre la base de un gran desequilibrio que signifique que las empresas se encuentren dentro de 2 o 3 meses
una enorme mano de obra barata, un gran desempleo que les permita salir solo sustentado en la ganancia empresarial, digamos, ¿no? Que hay que lograr que el entramado de pequeñas y medianas empresas también participe. O sea, no creemos en la salida del Maya Oro, por decirlo en las mismas palabras que lo dijo el presidente, creemos en la salida del pelotón, ¿no? Por usar la misma... Sí. Ahora, el Estado debería asumir un costo más alto, entonces. Bueno, el documento lo dice. Yo hice el cálculo, bueno, nosotros hicimos el cálculo, de lo que significa por 2 meses aumentar 50% la tarjeta Uruguay Social, 50% la asignación familiar para los que no tienen tarjeta Uruguay Social y los 1.200 pesos por 2 meses para los cuentapropistas. Y ahora hay que sumarle los 6.000 pesos, perdón, para los monotributistas. Eso da más o menos... entre 25 y 28 millones de dólares de gasto. 23 daba antes de la medida del monotributista. Lo de los monotributistas sale entre 6 y 7, o sea que estamos hablando de que sería un máximo de 30 millones de dólares en 2 meses lo que el Estado aportaría. En el caso de la propuesta nuestra, que es un salario mínimo para todos esos hogares, andaría más o menos entre 80 y 90 millones de dólares por mes, o sea que en 2 meses, para comparar con la cifra que estamos hablando, daría unos 160 a 170, estamos hablando de el 15% de lo que se pone. Y nosotros creemos, y lo dice el documento, y lo dijo, nosotros tuvimos una reunión con el presidente, en ella hablamos mucho del tema del financiamiento, además la ministra Susana Arbeleche lo ha dicho reiteradas veces. Acá hay una decisión política de usar fondos de financiamiento, de endeudamiento, sí, que se le llaman endeudamiento contingente. Ese endeudamiento quedó aprobado en el 2019 porque los organismos internacionales, BID, Banco Mundial y CAF, entendieron que Uruguay tenía fortalezas financieras para que en caso de una situación crítica pueda enfrentar un incremento de su deuda. Y ese incremento de su deuda, que anda en el orden de los 2.200 millones de dólares, o sea, 4 puntos del producto, financia notoriamente esto. Nosotros creemos, esto es un punto del producto, ¿no? Esto es medio punto del producto. A esto hay que sumarle las medidas que ya se tomaron y otras medidas que habrá que tomar sobre el entramado empresarial, que están en las 43 medidas. Y nosotros terminamos el documento con una preocupación, porque cuando miramos, repasamos el documento, hicimos un repaso una a una, de que las 43 medidas, hay 28 que no se tomaron, entre ellas la del ingreso básico, hay 4 que se tomaron en parte, por ejemplo, la de los cortes, la de los no hacer cortes de servicios en los hogares, hay un decreto hasta el 13 de abril, ya ahora lo ponemos como no hecho, porque ya ahora ese decreto no es válido, y yo repasé anteayer toda la normativa hasta el 2 de mayo y no había ningún decreto nuevo. Y algunas... Usted anunció esta semana que no está realizando los cortes. Digo, para que la información esté presente. Está bien. Y en la reunión, con el presidente también hay que decir que el presidente nos dijo que más allá del decreto, de que en ese momento todavía no lo había hecho el decreto, no lo iba a hacer. Está bien, de cualquier manera... No, para dejar a la gente tranquila por ahora, ¿no? Sí, por eso. El grueso de las medidas no se ha tomado. Entonces... nos parece que estamos en riesgo de una coyuntura muy adversa para las personas y a las empresas, y a su vez una salida donde el efecto concentrador sea muy grande y donde, y esto se lo dijimos, ¿no?, donde el gasto público que se va a tener que hacer en el día después, no está más hablar del día después, el gasto que se va a hacer va a ser muy superior. Entonces, esto es un adelanto, ¿no? Estos 170 millones de dólares son un adelanto, ¿no?, de lo que igual se debería poner. Entonces, nos parece en la conferencia de prensa estábamos Miguel Fernández y yo, que el gobierno ha encaminado, digamos, una estrategia sanitaria que nosotros acompañamos. Pero en la medida que esa estrategia sanitaria no va acompañada de un apoyo económico y social, sobre todo a los trabajadores no registrados en la Seguridad Social y a las empresas pequeñas y medianas de porte, de monto, de impacto,
la estrategia sanitaria se va a cuestionar en sí misma. ¿No? Daniel, la estrategia sanitaria se acompaña claramente ahora, ¿no? No desde el principio, donde hubo varias voces en el frente que plantearon una cuarentena general, hasta la del expresidente Vázquez. Bueno, lo del expresidente Vázquez, Miguel Fernández lo aclaró bastante, así que, y eso es cuestión del expresidente Vázquez. No, el frente nunca planteó. Bueno, pero era el expresidente de la República, había dejado la presidencia hace 15 días, dos veces presidente. No era un frente amplista más que hacía claro, el comentario. Entiendo, ¿no?, que dijo que esa es una medida que no se descartaba, no dijo que había que impulsarla. Repasemos bien lo que sí, dijo. Que en los próximos días le parecía inevitable ir a ella, dijo. Bueno, que era inevitable ir a ella, más bien yo lo interpreto como que no era una medida no descartable. Pero vuelvo a los documentos del Frente Amplio, que básicamente son dos. El primer documento que sale de la mesa política, si no recuerdo mal, el 17 de abril, perdón, el 17 de marzo, y el documento entregado al presidente el 31 de marzo. En los dos, la cuarentena está asociada con énfasis a las personas en situación de riesgo y en ese caso, digamos, con mayor preeminencia del gobierno, con mayor obligatoriedad, y al resto, todo lo que les sea posible, digamos, ¿no? Incluso cuando uno mira, incluso si sacamos de los documentos oficiales y miramos las declaraciones, la principal preocupación, y por suerte se viene de alguna manera resolviendo, pero que hace 15 días no era claro cómo se estaba resolviendo, eran los testeos, ¿no? Tanto los testeos aleatorios como el incremento de los testeos diarios. Y eso también fue, al principio eran muy pocos, entendemos que era por razones de disponibilidad de oferta, digamos, ¿no? Pero bueno, ahora eso se está resolviendo y los sectores que se están reintegrando a la vida económica van acompañados de eso. Lo que pasa es que al faltar el ingreso básico ciudadano, al faltar algunas medidas de transferencia de tarifas, miremos lo que pasó con la inflación, miremos lo que está pasando con los trabajadores asalariados, porque está bien, nosotros nuestra preocupación tiene que ser por los que perdieron su ingreso. E incluso por los que están en seguro de paro, que hay un segmento en seguro de paro, que como sus salarios eran relativamente más bajos, su seguro de paro es más bajo. Pero miremos a los trabajadores asalariados comunes y corrientes, que ajustaron, algunos en julio del año pasado, otros en enero de este año, con una inflación prevista de entre 4, más o menos de 4% en el semestre, y ya en cuatro meses llevamos 6.12. Quiere decir que, como dijimos en marzo, tanto por las medidas cambiarias o por las no medidas cambiarias, como por el aumento de tarifas, como por la especulación sobre los precios que está habiendo, iba a haber un impacto inflacionario. Lo hubo en marzo, lo hubo en abril, ayer fue 2%, y dentro de ese 2% incidió casi 5 los alimentos y las tarifas. Daniel, en 2016 hubo 5,6% de inflación en los primeros 4 meses del año, sin pandemia, sin nada. Sí. Pero ahí se tomaron, pero bueno, yo lo recuerdo bien, y se tomaron medidas para superar eso. Se tomó medidas sobre el control del tipo de cambio. 11% de la inflación. Y se hizo, sí, se tomaron medidas sobre el tipo de cambio y se hicieron acuerdos de precios, que es lo que nosotros proponemos ahora. En el 2012, por ahí, yo estaba en el Consejo de Ministros, también hubo una inflación que orilló el 10%, y también se tomaron medidas sobre el tipo de cambio, sí. Y también se tomaron medidas sobre acuerdos de precios con las empresas de diciembre del 11 o del 12, no me acuerdo de realmente. Buen día, buen día. ¿Perdón? Cuando... Creo que una de las limitantes obvias que tiene el gobierno para dar las ayudas que el Frente Amplio reclama es que tomaron el gobierno con un déficit fiscal ya alto, del 5%. Y como usted dice, el día después va a haber que invertir y ya arranca con un déficit fiscal alto. No sé si llamarlo una autocrítica, pero una reflexión respecto a, en tiempos que no había una pandemia, dejar las cuentas públicas más ordenadas. 2011, 2012, justo hablaba. Claro, de épocas de bonanza, ¿no? No, yo estoy bastante firme en pensar que el déficit fiscal que generamos, que se generó, que sí, podría haber sido un poco menos, se sustentó en que nosotros tuvimos que ampliar el gasto público social. Y esa fue básicamente la explicación.
Por eso, también ahora para el gobierno bajarlo con la medida radical que estamos hablando antes de la pandemia, que se planteaba los 900 millones de dólares, era inviable o afectaba el gasto social. Porque el Estado estaba desconstruido en el 2005 y lo que sucedió en estos 15 años fue un aumento fundamentalmente del gasto social. Hoy es el 80% del gasto global. Entonces, no creo que sea eso. Y, dicho sea de paso, aprovecho a decir que en esta coyuntura la discusión no debe ser el déficit. Y, de hecho, reunión... Fue gasto social lo de ANCAP, fue gasto social la regasificadora, fue gasto social el Antel Arena. ¿Eso fue gasto social? Porque ahí estamos hablando de un montón de millones de dólares que explican buena parte del déficit. No, perdóname, pero las empresas públicas explican casi nada de él. El 70% del... Perdóname, pero el 70% del aumento del gasto social, del gasto público, lo explica el gasto de administración central y organismos del 2020, el aporte de las empresas públicas al déficit fiscal, aún con los gastos que hicieron, porque lo de ANCAP fue una capitalización, no influye sobre la deuda y no sobre el déficit, sí. Es absolutamente marginal. Ahora, después del periodo de Vázquez, no cuando terminaba el periodo de Mujica. Pero mira, el déficit que se generó cuando terminó el segundo gobierno era 3,5. O sí. sea que el grueso del déficit estructural se generó en el segundo gobierno. El tercero aumentó un poco, pero se generó en el segundo. Sí. Y vamos a discutir cuál es el aumento del gasto público en el segundo gobierno. Y fue básicamente, el 70% fue gasto social exógeno, o sea, decidido por nosotros. El ingreso de los jubilados al FONASA, Jóvenes en Red, Uruguay Crece Contigo, el aumento del gasto educativo al 5,1 del PBI, más el endógeno, que resulta de que un aumento muy importante del salario real genera un aumento muy importante de las jubilaciones, y eso genera también un incremento de la parte de seguridad social. Sí. O sea, no, la explicación del déficit es básicamente una explicación de gasto endógeno y social. Es un porcentaje más alto, más allá de algunas cosas que explica la empresa pública. En un porcentaje más, como usted dice, en un porcentaje más alto, pero hay un componente del otro también, por supuesto. Sí, pero es un componente que no explica, digamos, la magnitud del déficit. Y ese 70% después podría discutirse qué resultados dio ese gasto social, desde la educación a las políticas sociales, barrios. El gasto social, per se, habría que haber gastado más todavía, porque todavía hay gente en los asentamientos. Bueno, está bien lo que dice Juan. Estamos dispuestos a discutirlo, estamos dispuestos a discutir que la pobreza bajó de 40 a 9, estamos dispuestos a discutir que el sistema de salud que estaba destruido hoy está fortalecido. Nadie está discutiendo eso. Gracias al sistema de salud construido, hoy la pandemia la enfrentamos con muchas fortalezas. ¿No? Si no tuviéramos las camas de CTI que tenemos, si no tuviéramos los médicos que tenemos, si no tuviéramos la infraestructura sanitaria que se gestó, en esto, no lo hubiéramos enfrentado. Pero el y efectivamente, viene de un siglo atrás. A lo largo de toda la historia lo ha hecho el Uruguay. Eso es una cosa que Uruguay ha hecho. A lo largo de toda la historia, el Uruguay respondió a las pandemias distinto y con más capacidad que el resto de los países, por lo menos de América Latina. No, pero el sistema de salud, si nosotros nos hubiera caído esta pandemia en el 2005, antes del sistema de salud, las camas de CTI no hubieran respondido, los recursos no hubieran respondido y las instituciones que ya estaban quebradas en el 2005, la mitad estaban en rojo. En el 2005, después de la crisis del 2002, las condiciones del Uruguay eran muy, muy especiales, históricamente muy especiales. Yo hice un libro, te sugiero leerlo, sobre las mutualistas en la década del 90, que no era la crisis del 2002, y en ese momento las mutualistas estaban en riesgo, porque cuando llegó la crisis del 2002, el gobierno le dio un apoyo para financiar el endeudamiento, y el endeudamiento no fue por la crisis del 2002, fue por la mala gestión sanitaria del gobierno en la década de los 90 con crecimiento. O sea, sobre todo eso podemos hablar largo en otros programas. Lo que yo digo es que ese gasto social sí tuvo resultados, digamos, resultados educativos, resultados sanitarios, resultados en vivienda, resultados en baja de pobreza, resultados en laboral. Hoy ya se habla mucho de la informalidad, pero bajamos de 42% a 24%. Y en asalariados, que es donde más influyó la política de formalización, bajó de 38 a 14. Es uno de cada cuatro los informales, pero en asalariados es uno de cada siete. Pero Oleska no puede negar que todas esas mejoras también tienen un componente de cierta precariedad, porque con un mes o dos meses de crisis,
afloran todos los problemas que tiene esa gente y vuelven a estar en la pobreza, digamos, ¿no? Es una salida precaria, por decirlo de alguna manera. No, no digo que no sea importante, pero... No todos, estamos hablando, dice el Instituto de Economía, de 100.000 personas más. No, no todos, no todos. Los trabajadores asalariados del comercio, de lugares que estaban absolutamente precarizados, obviamente son impactados porque su situación, la situación económica de la empresa en la que trabajan se afecta, pero no se derrumba todo. Y esa matriz de protección social es la que permite que esa gente logre mantenerse. No, yo no creo que se derrumbe todo. Hay no, efectivamente no, todo un sector, no, por supuesto que no. Pero hay efectivamente un sector que vive del mercado interno y que le pasó un tsunami por encima a ese mercado y que hoy está... Por eso hay que apoyar a ese sector, porque ese sector estructuralmente, cuando vayamos a la parte en alza de la V, ese sector, si se lo mantuvo con ingresos durante todo este periodo, se va a recuperar rápidamente, porque tiene las condiciones estructurales para hacerlo. Creo que no hay discusión en que hay que apoyar a ese sector, de repente sí es la pregunta cuál es la mejor manera de ayudarlo, ¿no? O la discusión claro, planteada hoy. No hay otra. El mundo, mira, recorrer el mundo, recorrer todos los países, no hay otra salida que garantizarle un ingreso básico durante un periodo. No, no hay otra. Es verdad que los... Es verdad esta que no vale capacitarlo para el día es verdad, bueno. Es verdad que el Uruguay es de los pocos países que no ha tomado una medida de ese tipo, por lo menos para parte de sus ciudadanos. Es cierto. Bien, Oléscar, le quería preguntar porque hace un ratito hablaron de Tabaré Vázquez y lo que había dicho al comienzo de esta emergencia sanitaria en M24, que fue inevitablemente tenemos que ir a una cuarentena total si queremos cortar con el ciclo vicioso. Si el gobierno demora en decretar esta medida, el costo será mayor desde el punto de vista económico, por lo cual parece que era claro que lo que sí, se necesitaba... No, no sé cómo interpretar que no lo descartaba. Claro, que no lo descartaba, parecería que fuera en realidad todo lo contrario, sino que era necesario, inevitable. Pero más allá de eso, se ha filtrado que Tabaré Vázquez ha estado trabajando justamente en este tema y que hoy va a presentar un proyecto. ¿Por qué lado va? ¿De qué se trata? ¿Con quién estuvo reunido? Bueno, el otro día en la conferencia de prensa le hicieron esa pregunta y Miguel Fernández explicó que, bueno, que él va, junto con Ricardo Erlich, que son quienes están trabajando en eso, lo van a presentar, pero básicamente explicó que no es un plan, a diferencia de lo que está haciendo Miguel en el área sanitaria, o yo, y Mario Vergara, y Pablo Ferrer, y bueno, y este grupo que formamos en el área económica, no es tanto sobre la coyuntura sanitaria, sino son escenarios futuros de post-pandemia, digamos, ¿no? Ese es lo que Miguel Fernández explicó en la conferencia de prensa, que está trabajando ese equipo. Ok, Miguel Fernández Galeano lo que está entonces es trabajando particularmente en salud, y lo de Vázquez es algo mucho más amplio para el día después. Son escenarios futuros sobre la post-pandemia, sí. Eso es. O sea que no va a decir hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, que fue de alguna manera lo que expresó Miguel Fernández el otro día cuando los dos expusimos en la conferencia de prensa, él habló de medidas de coyuntura, ¿no? No, no es sobre eso. Es sobre ¿y a quién se lo va a presentar Vázquez? Bueno, esto fue un pedido Javier Miranda, así que imagino que se lo va a presentar al presidente y a la mesa. ¿Se va a hacer política, público el documento? No sé, la verdad que no tengo esa información. Bien, por último, Oléscar, ayer recibieron a Larrañaga y también a Javier García en la Comisión Especial para estudiar la Ley de Urgente Consideración. Sí, anteayer. Anteayer, perdón. Ayer fue Garcés y la Institución de Derechos Humanos y el comisionado carcelario. Y el primer día sí, fue el ministro Larrañaga y su equipo y Javier García. Bueno, ahí hoy empieza educación, entonces anoche estábamos terminando de hacer todos los grupos, supongo, un balance de eso. Quiero decir tres cosas. Primero, sí, destacar que hubo muchos cambios. O sea, hubo receptividad en cambios que se propusieron respecto a varias de las redacciones, algunas que el propio comisionado carcelario había mandado, algunas que el fiscal de corte había mandado. De hecho, allá también vino el fiscal de corte. Cuando vino el fiscal de corte, que no conocía esos cambios, digamos, ¿no? El de las horas en las que puede pasar a la fiscalía y algunos otros, bueno, se le informó para que quedara, digamos, conforme, digamos, por decir de alguna manera, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es que a pesar de esos cambios, nosotros consideramos que sigue habiendo algunos aspectos de incremento del poder tutelar, sobre todo de la policía, que nosotros seguimos cuestionando. Legítima defensa, para nosotros es muy riesgoso
ampliar la legítima defensa, sobre todo, esto lo dijo el Instituto de Derechos Humanos ayer también, la ampliación del concepto de casa o de establecimiento comercial. ¿Ah? También, digamos, hablamos del tema de la reglamentación del derecho de huelga, si bien esto vamos a volver, pero sobre todo por el tema de la potestad de disolver manifestaciones callejeras y piquetes, declarar ilegítimos a los piquetes. También cuestionamos, digamos, algunos aspectos del aumento del poder de la policía en cuanto a no pedir documentación, ¿no?, sino poder revisar a las personas, digamos, ¿no?, poder actuar sobre eso. La esencia, digamos, que básicamente es incrementar así como la ley es una ley claramente desestatizadora, donde el Estado se achica por todos lados, en el caso, digamos, del Estado policial y tutelar, se agranda. Y nosotros cuestionamos eso, repito. De la discusión de ayer surgieron unos cuantos acuerdos de parte del Poder Ejecutivo para reducir algunas de esas cuestiones, pero la base, la esencia del Estado tutelar represivo, a nuestro juicio, se mantiene. Bien. Daniel Olesker, muchísimas gracias. No, a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Jóvenes, hasta luego. Tenemos que hacer una tanda en Desayunos Informales. Al regreso vamos a estar hablando con Lorena Ponce de León, la esposa de Luis Lacalle Pou.